Todos los años por estas fechas solía hacer el mismo vídeo sobre la inflación en Filipinas. Durante 3 años el mismo vídeo. Pero este año no lo voy a repetir, no voy a hacer el mismo vídeo de siempre, en parte porque ya había perdido las ganas y vosotros también. Así que lo que voy a hacer es un vídeo un poco diferente. Además, la gente no entiende bien la inflación, que por otro lado ha estado bastante tranquilita en lo que viene siendo Filipinas. Este último año casi no ha habido inflación, o sea, mínimamente. Aquí el guardia de seguridad me estaba persiguiendo porque no se puede grabar en este sitio, así que expliqué mal un par de conceptos. Donde digo inflación, digo pérdida de poder adquisitivo, ¿vale? Simplemente tened eso en cuenta. Inflación ha habido, lo que no ha habido es pérdida de poder adquisitivo. Muchas gracias. Ha subido un 4,4% la inflación, que sí que puede parecer mucho a ojos de un europeo, pero es que el país ha crecido un 5,5%, el PIB del país. Entonces, una cosa por la otra. La inflación viene aquí por un crecimiento del país, no por una subida de los precios. Os pongo un ejemplo mejor. Imaginaros Singapur en los años 50, era pobre, era de los sitios más pobres que había en Asia. Comprarte una cerveza te podría costar un céntimo de euro. El otro día, cuando estuvimos en Singapur, pagué 18 euros por una cerveza. ¿Vosotros os creéis que todo eso ha sido inflación durante los últimos 70 años? Sí, ha sido inflación, pero ha venido acompañado de un crecimiento del nivel de vida de todos los singapureanos. Así que aquí en Filipinas, de momento, la inflación está controlada. De hecho, los carburantes valen menos que hace un año, que hace dos y que hace tres. 90 céntimos de euro el litro de gasolina, que es una puta locura. Y bueno, lo dicho, como no quiero seguir con esa serie de vídeos que luego la gente me dice, Filipinas ya no es barato, ya no es lo que era, bla 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 bla. Sí, sigue siendo barato. He decidido hacer otro vídeo diferente. Uno en el que os muestro cuánto cuestan y dónde comprar productos españoles. Os aviso, los productos españoles vienen de importación, no van a ser baratos, van a ser mucho más caros que en España, pero hay algunas sorpresas en las que el producto pues vale bien, tampoco es una locura. Y no hace falta decir que los precios son precios de aire acondicionado. Mirad el sitio donde estoy, hay que pagar el aire acondicionado. Queso ibérico de Albacete, 234 pesos. Queso de cabra La Leyenda, 279 pesos. Ambos paquetes son de 200 gramos. Aquí no tienen yogures Pascual, pero normalmente los tienen, los yogures Pascual. Y aquí también solemos comprar queso manchego, pero hoy no tienen. Se les ha acabado. Suele costar 200 gramos unos 400 pesos. De los vinos, hay vinos chilenos y españoles a partes iguales y los precios son mucho más caros que lo que te costaría en España. Patatas Rubio extraordinarias, 100 por 169 pesos te compras dos. Patatas Argente, que no sé quién las conocerá, pero son españolas, 149 pesos. Chocolate Nesquik, hostia. 420 gramos de chocolate Nesquik, 369 pesos. El Cacaolat está a 144 pesos. Aceite de oliva extra virgen, 3 litros, 2.279 pesos. Por aquí tenemos el italiano a 2.029 pesos. Te ahorras unos cuantos pesos. Galletas Chiquilín de RTH, 239 pesos. Sinceramente pensaba que había más cosas sudamericanas, pero solamente he encontrado hasta ahora el vino. Gominolas Fini, como las de España, es que te transportan a España. 216 pesos. Jamón serrano de Teruel, 650 pesos. Puedes encontrar jamón serrano más barato, pero este es el mejor y es la polla. Y chorizo, que le tienes en picante y en dulce, 243 pesos. Esto es una de las mejores cosas que he encontrado este año, porque además de ser chorizo, está a buen precio. Vale, esto no es un producto español, pero me ha hecho mucha gracia. Este pedazo de casa, para ponerla en el jardín y hacerte un Airbnb, vale solo 104 mil pesos. Bueno, y como no hemos tenido mucha suerte con los productos de Latinoamérica en el SNAR, parece que solo tienen productos españoles, he comprado simplemente unas natillas del Corte Inglés ahí en el SNAR, que las tenían, y me he venido a terminar el vídeo en mi casa con mi queridísima Lazada y Shopee. Lazada y Shopee pueden encontrar casi de todo, de casi todos los países puedes comprar y os lo voy a enseñar. Latinoamericanos, quedaros un momento. Los mexicanos, como mucho ya sabéis, porque lo hemos repetido en este canal hasta la saciedad, Filipinas y México estuvieron un día políticamente unidas. Hoy en día ya no, pero uno de los países del que más productos se pueden encontrar. Obviamente los mexicanos que viven en Manila pues se quejarán de que no hay suficientes productos de
México, pero nos quejamos todos. O sea, uno de ellos es la marca La Costeña. La Costeña, los nachos, los jalapeños, estos de La Costeña. Los puedes comprar por $7 o $8. Baratos, baratos. Como la carne de gato. La Cholula. La salsa Cholula, que no sé si les gustará a muchos mexicanos, pero la puedes encontrar también aquí a un precio bastante competitivo, digamos. Y básicamente todos los productos de La Costeña les tienes en esta página, lo cual es genial. Ahora vamos con los argentinos. Los argentinos son una gente muy especial porque por alguna razón se acuerdan de su dulce de leche. Yo he encontrado un dulce de leche en lata. No sé si será este el que les gusta a los argentinos, pero tiene una pinta de mierda que tira para atrás. No os enfadéis conmigo, por favor, argentinos, os quiero. Mirad esto. Además es que vale solamente 2 euros. O sea, creo que esto no es lo que les gusta a los argentinos. El dulce de leche no es, son caramelos o algo así. Bueno, no lo sé. Argentinos, si hay algún argentino viendo esto, que me implore. Que siempre me hablan del dulce de leche, pero nunca lo he probado. Pero bueno, lo que realmente les gusta a los argentinos es el mate. Y vais a flipar. Hay mate, puedes comprarlo por internet. Yerba mate tarahui. No sé si será buena, será mala o será de una calidad nefasta. Pero vale 20 pavos. No sabía que el mate era tan caro. El mate creo que en Argentina le puede tomar Leo Messi y familia. Porque el resto de argentinos no creo que puedan tomar mate si sale a este precio. Tiene que ser mucho más barato en Argentina. Deciros que antes tenían Colacao, costaba unos 20 pavos el kilo. Era el Colacao, era al precio de cocaína casi casi. Ya no lo encuentro. O sea que supongo que lo habrán quitado o ya no lo venderán. O irá por temporadas o no sé. El caso es que sí que puedes encontrar el Colacao chino en tiendas de China, ¿vale? El Colacao chino se produce en España. O sea, es el mismo Colacao que en España, pero empaquetado y vendido en China. Pero a todo esto os digo que no hace falta, porque el Milo, que viene a ser el Colacao filipino, está también muy rico. Se puede disolver en frío, que está de puta madre también. La verdad es que me gusta mucho el Milo. Me gusta el Milo más que el Colacao, casi casi. Hace mucho que no tomo Colacao, también os lo digo, pero bueno. Latinos, españoles, seguramente me hayan quedado muchos productos que queráis tener en consideración al hacer este vídeo o que echéis de menos de vuestros países. Y por eso os pido ayuda. Si queréis o echéis de menos algún producto, ponedlo en comentarios y lo consideraré para un futuro vídeo en el que haya más productos. Atentamente, vuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nada, si no tenéis ninguna pregunta más, yo me voy a hacer unas natillas caseras porque se está haciendo tarde. Y mañana por la mañana pues me gustaría tener unas natillas caseras preparadas. A Carly no la gustan porque dice que tienen una textura que no es la de un custard. Así que me las comeré yo solo. Sed buenos y sois malos, grabadlo en vídeo. Y gracias a todos los Patreons, que os quiero, que sois los mejores. Os chuparía si no fuera porque estoy lejos.